pues un gusto. Mi nombre es Ana Lilia Peñalosa Torres. Soy directora local de la región de Estado de México en la organización Techo. Pues mi experiencia durante esta gran institución que me ha abierto las puertas comenzó más o menos en 2011. En 2011 estaba estudiando en la universidad. Un grupo de voluntarios estaba pasando por las clases en los salones y pues estaban teniendo una campaña para poder entrar como voluntarios en la región en Toluca por diversas causas. Dije, creo que está interesante. Fue como un verano que ahí pues tenía la oportunidad y el tiempo para poder estar. Me entrevisté con alguno de ellos y pues fue como el inicio en la entrada a la organización. Estuve en el área de habilitación social, estaba desarrollando proyectos en una comunidad, en un asentamiento popular que se llama San Jorge Pueblo Nuevo y La Michoacana, en Metepec. Es así donde a partir de ese día comencé mi experiencia dentro de la organización. He estado sobre todo en el área, en la parte social, trabajando directamente con voluntarios, con vecinos de los asentamientos, desarrollando programas y proyectos desde la fase del inicio, de la intervención, conocer cuáles son las problemáticas, las necesidades que viven día a día las personas que habitan estos asentamientos populares. La verdad es que para mí ha sido una experiencia bastante grata que me ha permitido conocer, poder también aportar, ¿no? De pronto creemos que las respuestas están en otros, pero también nosotros como personas tenemos la capacidad para poder desarrollar, para poder impulsar, para poder proponer. Para mí el techo me ha permitido ir creciendo a lo largo de estos ya casi 9 años dentro de la organización. Conocer diferentes personas, diferentes ideas que a veces no llegan a ser tan o compartidas con las tuyas, pero creo que estos espacios son enriquecedores, ¿no? Para mí ha sido verdaderamente un cambio que ha impactado no solo en mi vida, sino en la vida de las personas que me rodean, de las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Me parece una de las mejores experiencias, sobre todo la diversidad con la que trabajamos.